propietario del Quelero JS y pasta en el Quelero JS en Río Negro, en Monte Eduardo Ruiz, número 1 para Acertijo de JS. Para Manto Sagrado de San Cayetano, que tiene registro certificado de alto occidente, 53 meses de edad, color castaño. Es un hijo de Dulce Sueño de Lusitania, en Alteza de Santa Gertrudis, su abuelo materno, Tormento de la Virginia. Su creador y propietario, Clero San Cayetano, y pasa en el Clero San Cayetano en Río Negro, Antioquia, Monta Lucio Barreto, con el número 5, Manto Sagrado de San Cayetano. Pongamos en movimiento el caballo con el número 6. Aquí encontramos un caballo de más energía, de un mejor fenotipo, pero el caballo, cuando lo escuchamos en algunos momentos, tampoco tiene la exactitud que la es superada por otros caballos. Un caballo de buena energía, de buena fortaleza. Para él, el título de tercer finalista. Pongamos en movimiento el caballo número 2.
ese caballo fue más estable, se escucha de mejor manera que los caballos antes mencionados. El caballo se nos va un poco largo comparado con los otros caballos que lo superan en el marcador. En algunos momentos el caballo también pierde un poco de estabilidad en su cabeza. Para él, el título es el segundo finalista. Comparamos para los tres primeros puestos el caballo con el número 5, 1 y 3. En la comparación, ¿qué encontramos? Un caballo que le bajó un poco a la intensidad de su ritmo. Fue superado por dos caballos de una mayor frecuencia en la ejecución. Cuando lo escuchábamos y lo observábamos, eso fue notable, que es el caballo número 3 para el título de primer finalista. Los dos caballos en los cuales encontramos una mayor frecuencia en la ejecución de su ritmo son el caballo con el número 5 y el caballo con el número 1. Pongámoslos en movimiento si son tan amables. Dos caballos de muy buenas condiciones, muy representativos, igual que el primer finalista. ¿Qué encontramos en la comparación? Cuando analizamos a nivel de su tren posterior, hay un caballo que nos marca mayor estabilidad. Eso no lo podemos ocultar. Un caballo más sereno a nivel de su salud. Hemos declarado gran campeón de paso fino colombiano, el caballo que porta el número 5, gran campeón reservado, caballo que porta el número 1. Para Paradigma de la Rita, el hijo de ejemplo de la Luisa en Tentación de la Luisa, obra materno de Tártaro del Encuentro, propiedad de Trinero Portero Chico y montado por Andrés Rojas. Cita de cuarto finalista para Gladiador de la Pista, libro de Patrimonio del 8, con Sofía de la Pista, propiedad de Alonso Materno Caos de Brillante, ya de Jaime Eduardo Franco, montado por Mauricio Gutiérrez. Gran campeón, manto sagrado de San Cayetano. Gran campeón reservado, acertijo de JS, y el gran campeón recibe, don Lucio, el gran campeón recibe una cortesía para viajar a San Andrés, a un hotel solar, plan full en un hotel solar. Solar Hoteles y Resort. También recibe gran campeón y gran campeón reservado, productos de Italcor. También recibe una cortesía, los dos ejemplares reciben un estudio fotográfico de Ulises Fotografía. Muy bien, y nos vamos con la última competencia. El